Y muchachos, estamos aquí en Se Armó la Fiesta, en nada más y nada menos que el mes de octubre. Y bueno, estamos aquí Halloween. Halloween, uy. Por eso acá todo ya nos pusimos acá más oscuros, más, sí, más, y más negros. Ay, sí. Como mi conciencia. No, no es cierto. Pues algo, hay de eso, ¿eh? No creas. Ay, hola. Uy. Bueno, estamos aquí con un gran artista, Amit Montelongo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar aquí nuevamente en Guadalajara, en mi tierra. Bienvenido. Encantado. Ya probamos el tequilita, las tortitas ahogadas. Ya, tu tierra, pero ya vienes más como de visita que nada, ¿verdad? Ya vienes más extranjero. Así es, un poquito, nada más. Anda internacional. Pero aquí, no, la tierra se lleva en el corazón y estés en donde estés, yo soy de Jalisco. ¡Eso! ¡Puro tapatío, muchachos! ¡Sáquenle tequila! ¡Eso! Ya, de una vez. Y bueno, cuéntanos un poquito sobre ti, cuéntanos a las personas que nos están viendo, cómo iniciaste, cómo empezaste la música y qué es lo que más te gusta de ser cantante. Bueno, mi nombre es Amit Montelongo, como ya lo dijo esta hermosa mujer, muchas esta hermosa gracias. Flor. Y empecé cantando. Gracias por hacerme menos. Me voy. Sí, no, pues te dejo con ella. No, pues. Es una amigaza de toda la vida. Y de la primaria dice nada, no es cierto. Inicié cantando música vernácula. Ya después poco a poco fui descubriendo nuevos géneros, como lo que fue la balada pop, lo que es el R&B. Me cambié un poquito a la música tropical. Y estaba un poquito haciendo de todo. Hice algunos temas en YouTube, pueden checarlos a Amit Montelongo. En todas mis redes sociales, voy a aprovechar. Claro, claro. En todas mis redes sociales, Amit Montelongo, Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat, todo ahí. Búsquenle, van a checar toda mi información. Y actualmente estoy regresando a Guadalajara porque estoy haciendo nueva música. He estado trabajando en muchos singles, pero estoy trabajando actualmente para hacer el álbum. Ya lo que va a ser el álbum, pero con música de vernácula. ¡Ay, súper bien! Yeah. Que mira, fíjate que qué bueno que estás... Pues digamos que conservando este género que se ha dejado un poco y que ya no hemos visto como artistas nuevos, como tal, en lo clásico que es pues el ranchero, el mariachi clásico. Es que es un gremio, yo creo que, o sea, un círculo como muy cerrado. Digo, lamentable porque realmente hay mucho talento en el género regional mexicano, pero de repente llegó un punto en que, digo, obviamente mis respetos para esas personas, esas familias, pero llegó un punto en que si no eras Fernández o Aguilar, realmente no sobresalías en el medio. O sea, sí es un conflicto, digo, qué bueno por las familias, qué bueno por ellos, pero sí entrabas a... ¿Tú quieres que nos corten aquí? Ah, no sé. ¿Por qué tienes? A rato bien vetados todas esas. No, pero lo bueno es que Amit va a venir a demostrar que este género va a seguir siendo uno de los mejores en México. Bueno, claro, es el típico mexicano. Y las canciones son covers, son tuyas. Son mías. Súper. Yo las escribo, me encanta escribir música. Mi arreglista se llama Narciso Razo. Le mando un saludo, es el aquí de Guadalajara. Entonces estamos, yo allá, él acá, y estamos haciendo música. Y con la música vernácula nos hemos ido a demasiados talent shows. Estuve en Latin American Idol, me fui a Los Ángeles, se llama Tengo Talento, Mucho Talento, sí, claro. Con Ana Bárbara, Don Cheto. Sí, Pepe. Que fue sí, de Univision. El señor Pepe Ortega, sí. Es Estrella TV. Estrella TV. Me acabo de venir de Monterrey, estuve en un programa que se llama Remix, se llama Ídolos, sí, claro. Con Alan Mora. Sí, 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 entonces, ya, ahorita comentamos eso antes. Alan Mora, mi compita Estoy Alan Mora. Estoy tratando de moverme para todos lados. Tiene que pegar y llevando la música vernácula. Eso es todo. Y mira, pues aquí se armó la fiesta. Qué honor tenerte aquí. ¿Qué nos vas a cantar el día de hoy? Pues una de mis composiciones, pero espero que les guste. ¿Cómo se llama? Entonces, ¿cómo se llama? ¿Producción? Bueno, una vez. La pregunta, esto que nos vas a presentar, ¿es algo de lo que ya tienes? Porque ahí tengo entendido que estás próximo a irte por ahí a Bolivia. Así es, nos vamos a Bolivia, a los premios Voces Unidas de Latinoamérica. Con el señor Freddy Mauri, le mando muchos saludos, Freddy Gutiérrez, Manny, se llama así, perdón. Y qué padre que vayas para allá. Y nos vamos para allá en diciembre. Te deseamos muchísimo éxito, sabemos que lo vas a tener. Gracias. Y pues bueno, te dejamos el escenario para que nos interpretes tu obra maestra.